La feria para acá, en digamos, la segunda etapa, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos, ayer tuvimos un éxito bastante importante, el tiempo nos acompañó, que es importante también, entonces estamos, bueno, esperemos que hoy la gente que viene a pasar el día a la costanera nos acompañe y pueda conocer un poco más de la feria. Lo que van a ver hoy, que bueno, que es parte de lo que vieron ayer, van a tener contacto con los maestros artesanos, que muchos vienen del Chaco, de Formosa, de Jujuy. Esperemos que nos acompañen los misioneros que ayer estuvieron un ratito, pero están un poco complicados con el tema del traslado, pero pueden interactuar con los artesanos, conocer sus procesos de elaboración, las materias primas, las tinturas, todo es, digamos, desde el origen, de todo hecho con material orgánico, completamente artesanal, y pueden ver distintos tipos de lo que es la tecnología cerámica, pueden ver los textiles, incluso todas las manufacturas que hacen entre lo doméstico y lo que se ofrece al mercado, digamos que puede ser decorativo o para uso personal. ¿Cómo surge esta iniciativa de tenerlos a ellos aquí? Sí, esto surgió a partir de un proyecto que se presentó a la Dirección de Cultura desde lo que es el Museo de Prehistoria, como traer una feria de pueblos originarios para que se conozca, para esta cuestión de involucrarse con lo que son distintas culturas, otras identidades, otras realidades, no solo locales, sino de otras partes del país, sobre todo del norte del país, como la mayoría de los artesanos llegaron. Y la idea era eso, o sea, hacer una feria aborigen. Fue aprobada y esto vendría a ser este fin de semana, fue como una especie de prueba piloto que nosotros hicimos para ver qué llegada tenía y si cumplía las expectativas que el proyecto se había presentado. Y evidentemente esta es la primera etapa, ahora estamos hablando de complejizarlo un poquito más, hacerlo un poquito más extenso, quizá de 3 días, con otros agregados. Y ayer hablábamos con Roxana Amarilla, que es la directora del MATRA, que es del Mercado de Artesanías Tradicionales de la Nación, y íbamos ampliarlo un poco más para que se haga todos los años, en la misma fecha, acá en El Dorado, y que seamos sede de esta feria. Y ayer se comunicaron otros artesanos mapuches, artesanos cuom y de otras partes del país que ya que se enteraron de la feria, quieren ya, pidieron participar el año que viene. Y estamos hablando de artesanos que trabajan la platería, de textiles, de ponchos y otras que hoy no nos pudieron acompañar, pero que en la próxima ya vamos a tener, ampliarla en cantidad de días y ampliar incluso la cantidad de feriantes. Mi nombre es Gladys, soy coordinadora de un grupo de artesanas originarias, venimos del oeste de la provincia de Formosa, más precisamente de Ingeniero Juárez, y somos de una pequeña organización que trabajamos con ellos, una ONG. Tenemos artesanas en lo que es fibra vegetal, es una bromelia, trabajan con una bromelia, se llama chaguar, son las artesanas huichila que trabajan ese producto. Y después tenemos también las comunidades com, que trabajan con la fibra animal, todo lo que es oveja, y realizan sus diferentes trabajos. Yo me llamo Pérez Simón. Nos van a explicar seguramente alguna técnica especial, cómo trabajan, hace cuánto tiempo lo vienen haciendo. Cuando empecemos, mi abuela me enseñó y mi mamá también. Y de nosotros somos huichí y trabajamos en esto, la fibra de chagua. Y por eso nosotros hacemos cosas para vender. Y alguna gente le aprecian mis trabajos. Y aquí tenemos el foto. Sí. Y tenemos trabajo de nosotros. ¿Ustedes hacen? Hacen buscan en el monte y después hacemos hilo y después teñir. Uh-huh. Y después hacemos en esto telar. Como bien me decías, lo aprendiste algo desde muy chica. Ajá, sí, cuando
Yo empecé como tenía 10 años y yo empecé a trabajar de ese trabajo. ¿Y te gusta lo que haces? Sí, me gusta mucho. Me gusta porque me da como yo sentada y muy tranquila y solo mi trabajo que está con... ¿Está en tu cabeza? Sí, claro, sí. ¿Y tenés tu familia? Sí, tengo. Tengo, pero soy de allá, de Juárez y más allá, en el campo, al límite de Salta estoy. Pero ahora estoy acá en Juárez. Casi 9 años estoy. Yo vivo con mi papá y mi madrastra. Mi nombre es Jessica Chara y soy de la comunidad originaria COM del Chaco, de Resistencia. Vinimos a traer nuestro producto, trabajamos en arcilla, también en cestería, semilla, todo. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Vos sos joven? ¿Cuántos años? Yo tengo 31. Y sí, desde chico ya nosotros nos van transmitiendo de generación en generación nuestros abuelos, nuestros padres, a dar el trabajo en la arcilla, sí. Como siempre resaltando lo natural, ¿no? Sí, sí, porque tenemos un gran respeto por la naturaleza y todo. Todo tiene que ver con todo, así que eso tratamos de resguardar y también transmitir a nuestros hijos, a todos y a la gente. ¿Quién te acompaña? Y a mí me acompaña mi mamá y mi sobrina ahora también. Bueno, ¿cómo llegó esta invitación para usted? Y a nosotros nos invitó de la provincia, la municipalidad, creo que, David, el encargado, él nos invitó, nos convocaron y pudimos venir. Bueno, me decías, tenés de todo, desde elementos que utilizan con la arcilla, también cestería. Por ejemplo, dame algunos precios de tus trabajos. Bueno, y hay varios precios, depende de los tamaños de las cositas. Por ejemplo, tienen estas mujercitas a 150. Tienen los bebés, que significa la maternidad, el amor de madre. Después tienen platos a 100 pesos. ¿Tiene un significado? Y esta es la flor del irupé. Después tienen los más chicos a 50 pesos. Y hay collares también, que representan la familia. También que son todos de arcilla. Todo hecho a mano. Te representa la familia también. Y bueno, después los canastos, que son de hoja de palma blanca y están a 300 y 250. ¿Cómo haces estos trabajos, los que tenés? De acuerdo de esto, estas personas son de nuestra cultura. Sí, hay un hombre que lleva yica y la señora con leña. Sí, se representa como indígena, sí, de todos estos los que... ¿Hace cuánto tiempo haces? De cuando, lo mismo que lo que dice a mi compañera, que todos nosotros que somos de Wichí y hacemos estos trabajos de acuerdo a nuestros antiguos que se dedicaban a hacer estos bolsos para poner las cosas para guardar. Y hasta ahora y van logrando muchas cosas, nuevos modelos, ya no como antes que hacían una sola nayica. ¿Y qué es lo que más te gusta de todos estos trabajos que haces acá? ¿Cuál es el que más te gusta? Sí, sí, porque hacemos los bolsos y todas estas cosas. Decime vos a quién representas.
Nosotros representamos a la comunidad Colla de Casira, Jujuy. Venimos con los productos que se elaboran ahí. Casira es un pueblo alfarero, todos trabajan de alfarería. Y traemos alfarería utilitaria en la mayoría de las cosas. Bueno, justamente estamos viendo todos elementos, la gran mayoría, para la cocina. Sí, hacemos más, nos especializamos más en eso, en utilitarios para la cocina, sí. Después se hace para macetas, adorno y todo eso, pero siempre trabajamos más con esta, la rama de la cocina. Bueno, y por ejemplo, decime vos, ¿para qué voy a dar utilidad esto que tenés acá? Y las fuentes se usan como cualquier vajilla común, ¿sí? Esto se puede llevar al horno, caliente, frío, a la hornalla, al horno, a la parrilla, al brasero, al microondas también. Puede llevar a cocinar carnes, pollos, verduras, hacer pasteles, tartas, todo lo que desee cada uno. Y por ejemplo, ¿cuál es el costo de tu trabajo? Y están rondando ahora las cazuelas, tiene de 25 pesos, 60, 100 pesos las más grandes. Y después las fuentes están en 300 y 400. Y las ollas también, 450 y 600, 250 las más chiquitas. Y después hacemos variedad de tamaños y modelos, pero que ya no quedan. Bueno, de esto vos trabajás en tu lugar, ¿no? Trabajamos, lo producimos nosotros, tenemos el taller en casa. Bueno, lo nuestro no es mucha, no tenemos máquina, no dependemos de maquinarias industrializadas, es todo tener el barro, la arcilla y las herramientas que nos hacemos nosotros con un pedacito de madera y es todo, un pedacito de suela, de cuero y nada más, es lo que necesitamos para hacer todo el trabajo. Así que. ¿Quién te acompaña hoy? Mi esposo. ¿Tu esposo? Sí. ¿También lo hace? Lo hacemos entre los dos, sí. Thank you.